ya estamos en Gran Punchauchacosa. También tenemos la visita cordial del otro cargonte a este Punchauchacosa de nuestra profesora Idalina. Vamos a recibir las apreciaciones del caso también. Ahí está su caja chelas. A ver, disculpe, vamos a pasar. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se siente a recibir el cargonte próximo? Cultura y tradición, lo único que tengo que decir. Patrón Santiago nos hace ser unidos. Como yo le dije al profesor, enfermera, doctora, a la doctora, iban a venir, yo voy a ir. La palabra se cumple, la palabra se respeta. Y más que esta fiesta lo hacemos con honor. No es competencia, es todo por el patrón, para el pueblo de Yanaca. Agradecido con los dos. Muchísimas gracias también. Gracias, vamos a conversar también. El cargonte también, en honor al patrón de Yanaca. Bienvenidos, muchas gracias por visitar. Vamos a conversar con la señora, la patrona, ¿no es cierto? Primero las mujeres. Buenas tardes. Primeramente agradecer a Dios mediante por unirnos acá entre cargontes, en verdad. Para mí es un bonito gesto. Yo en inicio cuando me encontré acá con el joven, ¿no? Con capitán, le dije voy a visitar. Misión cumplida, ¿verdad? Y muchas gracias, le agradezco de corazón. Bueno, estamos cumpliendo a honor a nuestro patrón Santiago y compartir la pobreza que tenemos acá en Yanaca, por supuesto. Y que siga continuando la fiesta y a disfrutar con todo el pueblo de Yanaca. Muchísimas gracias, nada más puedo decir por este momento. Muchas gracias. Así se goza en Yanaca, ¿ve? Su caporal, ¿no? Su caporal. Para todos su caporal y su caja de cerveza. Buenas tardes. Acá también el señor, el cargonte también, del otro, el capitán de plaza también, ¿no? Disculpe. Muy buenas tardes para todas las personas que están visualizando esta transmisión. Bueno, agradecer esa atención al cargonte del día 26 y también de igual manera estamos cumpliendo con mi palabra de visitar al otro cargonte. Muchas gracias. Muchas gracias. Así de esta manera pues nuestro cargonte está ofreciendo el almuerzo también de camaradería. De repente algunas apreciaciones también, ¿no? Sí, muy buenas tardes con todos, muchas gracias por la visita. De verdad estamos muy agradecidos de tenerlos acá, en este domicilio que estamos cumpliendo la bendición del patrón Santiago. Les deseamos lo mejor, como ya habíamos conversado con ustedes. La verdad que la pasemos muy bien y con gracias del patrón, con toda la salud que tenemos, que todo el pueblo disfrute, porque para eso hemos venido. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y Yanaca es uno solo, así como vemos, todos disfrutando. El gran compartir, ¿no? El gran compartir entre caporales. Ahí está, el gran compartir de nuestros cargontes, nuestros capitanes. Por los capitanes de plaza, ¿no? Quienes pues nos alegrarán el día de hoy, el día de mañana. Tenemos muchos días todavía para poder disfrutar, ¿no? Gracias, salud, salud, salud con todos, a ver. Salud. Salud por Yanaca, ¿no? Salud por Yanaca. Vemos un lleno total, estaremos igual también por allá. Mañana tenemos procesión, tenemos muchas actividades, tenemos el toro vela, la corrida y el convido también, ¿no? El convido, por supuesto, muchas gracias. Le dejamos para que puedan disfrutar, muchas gracias. A ver si alguien más, pues de repente la señora nos puede dar algunas palabritas. Ahí el compadre. ¿Cómo está? A ver, de repente, ¿cómo se siente al recibir el cargonte pues también de en honor al patrón? La tradición de nuestro pueblo es así, el Tarinacuy, compartiendo los dos capitanes en unión, en paz. Esta es la costumbre de nuestra tierra Yanaca, en el barrio Rosaspata. Y gracias al estudio Miki, muchísimas gracias. Y hay que seguir compartiendo nada más. Gracias. Gracias, gracias. También estamos en vivo y directo. También invocamos a que nos sintonicen nuestra página oficial de Miki Studios. Estamos en vivo, en directo. A ver, señora, buenas tardes, bienvenido. A ver, de repente algunas palabritas que nos pueda brindar. Bueno, ante todos, a todo el público que están viendo esta transmisión, bueno, así es nuestra costumbre. Y este año son familias también que están pasando el capitán del día 26.
y también el otro capitán día 27, que es mi hermano, ¿no? Entonces, estamos viniendo a compartir. Bueno, le felicito a Mike Producciones por segunda vez viene a nuestra linda tierra de Yanaca. Vino el 2019, si no me equivoco, para mi primo Justo Merino Torbisco, Lidia Conde. Bueno, espero que siga viniendo a ver esta transmisión de este lindo festejo de costumbre de nuestro pueblo de Yanaca. Con mucho cariño le recibimos a todos que desean venir para el próximo año, igual, a disfrutar esta producción. Muchas gracias. Gracias, gracias. De igual manera, todo el compartir, todo lo estaremos publicando en nuestra página oficial. A ver, vamos a conversar con la juventud, a ver, la juventud, ¿qué dice de la fiesta, de nuestra fiesta? La fiesta de todos, ¿no? Buenas tardes. Muy feliz de poder presenciar la costumbre de Yanaca. En este caso, mi tía, mi tío están pasando mayordomo. Les invito a todos los que están viendo este video que vengan a Yanaca a ser partícipes de esta costumbre muy bonita. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy agradecido. Lo dejamos a compartir. Vamos con la arpa violín. Gracias. Aquí un compueblano yanaquino nos quiere explicar, a ver, ¿de qué se trata este compartir? ¿De aquí, de cuándo viene esta costumbre de compartir un almuerzo? Para algunos que no conocen, Puncha Uchacusja significa gran almuerzo de camaradería, ¿no es cierto? A ver si usted nos puede dar más apreciaciones. Bien, amigos, buenas tardes. Estamos en esta fiesta costumbrista de Apóstol Patrón Santiago. Es una fiesta de años y como costumbre se comparte el almuerzo. Tenemos al profesor Miguel, su esposa, a nuestro hermano Santiaguito, su mamá, su mamita. Esa es la costumbre de almorzar, de confraternizar, uno solo. Ahí están los familiares, acá no hay rivalidad, es amistad. Igual el profesor Miguel también va a ser igual. En ese detalle, este es un almuerzo tradicional costumbrista que se brindan la familia, los familiares. Ya, profesor Miguel, es nada más amigo lindo. Muchas gracias. Quedó bien claro el compartir, ¿no? De repente podemos conversar con alguna persona más que nos ha acompañado en nuestro cargonte. Buenas tardes, buenas tardes, provecho. La señora no pierde tiempo. Baila, hasta comiendo baila. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Aquí emocionada, después de tantos años, vengo a disfrutar esta fiesta, que es tan bonito. Y me hace recordar mi niñez, mi abuelo que tocaba chiricha. Mi madre, mi padre eran despenseros en cada capitán de plaza y atendía a toda la gente de punta a punta. Ese es el recuerdo que lleva Yanaca de mis padres, Julián Torbisco, Rodicinda Salinas. Gracias, mamá, cuídate, no te vayas a perder. Aquí hay muchos toros, ¿eh? A ver, por acá, no te voy a cornear los toros. ¿Cómo está, linda? ¿Qué tal? ¿Cómo está la comida? Ante todo. Muy buenas tardes con todo el público en general. Soy una yanaquina más que vengo cultivando desde mi niñez esta costumbre hermosa que es nuestra fiesta en honor a nuestro patrón Santiago de Yanaca, el patrón de nuestro pueblo, y es un santo muy milagroso. ¿Qué puedo decirte? Siento una emoción tan grande. Y este convido se llama Puncha Uchacusja. Es un servicio al pueblo que da el capitán, a chico y grande. Y es una costumbre. Y nuestros capitanes siempre hay devotos por la fe del patrón. Y bueno, invitarles. Así no hayan podido venir en este año, para el próximo año invitarles a esta fiesta costumbrista y compartir nuestras riquezas de lo que existe en nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De repente algún familiar más que desea decir nada, la señora está pensándolo mucho, mejor no digo nada. Por acá, caballero, la juventud, ¿nada? No dice nada la juventud. Munda, disculpe, continúa. Así de esta manera está gozando pues todo Yanaca
el gran Punchauchacosa, almuerzo de camaradería. Caballero, buenas tardes. ¿Cómo está? Usted bien rápido. ¿Qué? Es agradable disfrutar de esta tradición. Tú sabes, amigo Mike, tú ya vienes por segunda vez. Ya no es, como tú dices, mayor, ¿cómo dices al del Cargonte? Mayorza, ¿no? Mayor, algo así, pero acá es Cargonte, Plaza Mayor. Eso es, agradezco esta forma de compartir con un amigo de Parua, huancavelicano. Me gusta. El señor es especialista en degustación de carnes, ¿no es cierto? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo ves la apreciación de la gente, el fervor de la gente? Es una bonita organización, hay que agradecer al capitán de plaza, a la familia Salazar, que en vida fue un profesor que nos dejó un gran legado, y lamentablemente la vida es así, hay que entender, está cumpliendo su señora esposa su devoción, incumplir con el pueblo la tradición y la costumbre, y agradecemos grandemente este esfuerzo. A pesar de no ser de este lugar, la señora esposa está cumpliendo con una obligación de su deseo de su señor esposo en vida. Muchas gracias de esta manera de atendernos y quedamos muy agradecidos con la presencia de toda la comunidad yanaquina. Gracias, 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 muchas gracias. Disfruten. A ver, alguien más, aquí el caballero es especialista en... Tenemos media hora para usted. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo lo está gozando la fiesta? Primera vez en el pueblo de Tanaka. ¿Usted es natural de...? Yo soy natural de Brasil, peruano por vivir en Lima y vivo en los Estados Unidos en este momento. Vengo a visitar a mis padres cada año y por ahí me enteré por esta señora del pueblo de Tanaka y me invitó y yo gentilmente acepté la invitación y aquí estoy. Y la verdad que no me ha gustado todavía, pero me ha encantado. Ajá. Me ha encantado. Estoy, pero... Entonces, ya que están yanaca, yo le voy a hacer una pregunta. Guau, que chay. Y me va a ir a Pamuzón, que cayana, que ya estaman. Vuelvo el próximo año. Bien, bien, bien. ¡Olé! Bienvenido. Gracias. Esperamos volver nosotros también, no somos del lugar, pero somos fanáticos. Yo estoy por segunda vez, la verdad que me encanta este pueblo. Estoy fascinado con la hospitalidad del pueblo y las costumbres y olvídate, la amistad. Aquí hay una corrida de toros, también hay corrida de vacas, cuidado, no te vayan a cornear. Ya, la verdad yo no soy muy amante de la corrida de toros, nunca he ido a uno. No, justamente a esos que no son amantes, la vaca la busca. ¿Ah, sí? Ok. Pero esta vez voy a hacer una excepción, voy a ir a la corrida de vacas o a la de toros o la que haya. Me voy a disfrutar todo el evento. ¿Cómo se llama? La brasileña, la garotinha. Ah, una garotinha. Pense. Listo, listo, muchas gracias. Bienvenido. A disfrutar le dejamos, no le quitamos más tiempo. De repente, ¿alguna palabrita nos puede brindar? Kai cargo yo, man, visita y camos cane, sumar son guiwa, sumar le pasar o cocho, sumar le tu solo cusun, le panches. Gracias. Allí, miti. Gracias, gracias, gracias a todos, bienvenidos. Esperamos volver pronto. Guatancamaña, Jabanacosonche, Cuadajicona. Guatancama, gracias. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Aquí la visita continúa. Buenas tardes, amigo, ¿cómo está? Usted está supervisando la... Si comen o no comen, ¿o cómo es? No, acá está delicioso la comida. ¿Usted ya comió todavía, no? Ya comía, sí. ¿Carne cocida, cocinada? Cocinada. Sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la fiesta? Con toda la familia hemos venido a visitar al siguiente capitán de plaza, que desde 26 hemos venido a visitarle, a su convido. Y estamos acá, la gente, toda la familia, siempre unidos. La familia hay que ser unidos. Claro, sí, claro. El patrón une a todos, ¿no es cierto? Lógico, sí. Gracias. Sí, sí.
A ver, de repente algún saludito a la familia que te está viendo, estamos en vivo también. Saludos a toda la familia, a Mejía Panuera, Torbisco Panuera, que está pasando de mayordomía para el 27. Para gracias, la corrida. Gracias, papá. Se puede pasar. Caballero, buenas tardes. ¿Alguien ya tuvo que ser? ¿Y Menaya? ¿Qué tal, papá? ¿Y Menaya? ¿Ahí está casa? ¿Chayas hacho, manacho? Caballo, ahí está, alguien en casa. Ya, no, es una broma, pero gracias por esa atención que nos está dando el cargonte Salazar. Agradecido por todo. Y creo que esta costumbre es así en nuestra tierra. Yo estoy seguro que todos los visitantes quedan satisfechos. Les deseo muchos éxitos y siempre bastante comprensión, más que nada a los visitantes. Son los que se llevan la imagen de este pueblo. Y eso es lo que resaltamos, lo que inculcamos en nuestra gente. Así es, señor Miki. Gracias, muy agradecido. Sí, continúa. A ver, la juventud, ¿alguien que quiera decir algo? Por ahí la juventud. La señora, por allá. Nosotros marcamos quién puede hablar bien. Allá, en representación. O sea, él ha ensayado por los dos. ¿Es la primera vez que está en una fiesta costumbrista? Pregúntale, ¿cómo se siente? Hay un brasileño y un extranjero, ¿no? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo está? ¿Tú eres del lugar, no? Nacido acá en Yanaca, papá. Buenas tardes, soy nacido acá en Yanaca. Bueno, por circunstancias de la vida es primera vez que disfruto de esta fiesta, ¿no? Y me parece muy interesante y como hijo yanaquino, a futuro tal vez también pienso participar de esta fiesta importante, ¿no? Como están ahorita a cargo la familia Torbisco y la familia Salazar Mejía. Muchas gracias. ¿Y usted no va a decir nada? Sí. Soy hija de padres yanaquinos, Juan Jiménez Ramos, Agustina Torbisco Mejía, y para mí es un orgullo pertenecer aquí, en este hermoso pueblo. Desde pequeña estoy aquí y me encantan sus costumbres, su música, todas sus costumbres de aquí. Muchas gracias por brindarnos esta alegría de hacer todo el esfuerzo y gran trabajo que es realizar esta fiesta patronal. Gracias. Muchas gracias. Así de esta manera la visita, como podemos ver, están disfrutando pues ampliamente desde un extremo al otro extremo toda la visita. Muchas gracias a todos, bienvenidos también a esta ramada. Nosotros también estaremos devolviendo la visita en la otra ramada. Nosotros especialmente en algún momento nosotros también vamos a ir, ¿no? Muy particularmente también vamos a ir nosotros. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Arriba.
son mejores.